Continúan los impases registrados por las medidas establecidas por parte de la Secretaría de Educación en relación al cierre preventivo del Colegio Salesiano y el traslado de sus estudiantes a un megacolegio. Por tal motivo, hoy los padres de familia realizaron bloqueos a la altura del puente El Piñal. Nosotros lo que estamos solicitando es que el secretario de Educación se reúna con la educación de diocesano y con los padres de familia, porque queremos que nos aclare los rumores y la información que anda en la calle. Estamos preocupados y ustedes están viendo esto, demuestra la preocupación que nosotros como padres tenemos sobre la información que anda rodando, ¿sí? Sabemos que hay información que son chismes de pasillo, rumores, pero eso es lo que queremos, que él se presente, que nos aclare qué es lo que está pasando con la comunidad diocesana. ¿Todos los que están en ese momento de aquí son padres de familia? Somos padres de familia de niños de los diocesanos. En semanas pasadas el secretario de Educación indicó que el salesiano no sería cerrado, el diocesano, y hoy encontramos otra novedad. Solicitamos entonces al secretario de Educación una reunión con el colegio para confrontar las partes y se dé la información pertinente. Y los padres de familia que en este momento estamos cerrando aquí El Piñal, no es con el fin de molestar a la comunidad, sino que se haga sentir que el colegio es muy importante para Buenaventura. Solicitamos entonces esa presencia para que podamos aclarar esa información. Dentro de las peticiones se encuentran la presencia del secretario para aclarar dudas que tienen los padres de familia, ya que manifiestan no entender la insistencia de dicho traslado, ya que se considera estar recibiendo una educación de calidad. Nosotros estamos haciendo este cierre por el inconveniente que quieren cerrar el colegio diocesano. Nosotros tenemos nuestros hijos allá y quieren trasladarlo allá al megacolegio de San Antonio y nosotros no estamos de acuerdo con eso. El colegio salesiano es un colegio muy bueno, tiene buenos principios, buenos modales y los profesores de excelente calidad. Entonces no queremos que lo trasladen para allá, queremos seguir ahí en el colegio diocesano. Es excelente, la educación es excelente, los profesores son de calidad, ¿sí? Cuando un joven, sí, en estas situaciones de Buenaventura que un joven quiere coger mal camino, el profesor se apersona, llama al padre de familia para tratar esos temas y encaminar un muchacho que puede en esos momentos tener otras opciones de vida no buenas. Los manifestantes aseguran no moverse del lugar hasta tanto sus peticiones no sean atendidas. Asimismo, la preocupación se mantiene puesto que ya entrarían en firme con las jornadas académicas.